Bienvenidos a otro podcast. En este pequeño video, o no sé cuánto dure, te quiero platicar sobre mis expectativas de la nueva película live action de Saint Seiya o Caballeros del Zodiaco. Ya se aproxima el próximo año, en el 2023, por fin tendremos esta película que tengo entendido debió estrenarse en el año 2022, pero por cuestiones de pandemia decidieron postergar su estreno. ¿Qué espero de esta película? Primero, lo que debemos entender como fans, porque de seguro no faltará quien quiera que vuelvan a repetir la historia de las 12 casas. Es una historia muy bonita, pero ya se ha repetido hasta el cansancio en Leyenda del Santuario, en Saint Seiya Omega. Entonces, creo que ya no es tan necesario que volvamos a ver la historia de las 12 casas y la misma historia. Creo que por fin esta película nos traerá algo diferente. Y eso es muy bueno. Por eso hago hincapié de que como fans no debemos esperar lo mismo, porque también como fans estamos encasillando a Saint Seiya a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Creo que ahora sí vamos a tener un producto diferente. ¿Por qué lo digo? Principalmente porque ya vi el detrás de cámaras. Acabo de hacer un video que te invito a verlo, donde podrás ver a los actores de doblaje y el detrás de cámaras de la película, y podemos ver cosas interesantes. Por ejemplo, podemos ver que Athena va en una motocicleta. Entonces podemos entender que tendremos a una Athena intrépida. Y es lo que pedíamos muchos, ¿no? Ya no queríamos la Athena que siempre dependía de Seiya, siempre dependía de sus caballeros del Zodíaco. Creo que esta vez nuestra Athena será más intrépida. Con respecto a la actriz, conozco muy poco de ella. Vi algunas escenas de Jumanji, se ve que tiene carisma, es bonita, se ve que es atlética, se ve que le gusta bastante el culturismo. Yo esperaba, no me lo tomen a mal, yo esperaba todavía a alguien más bonita. Con eso no quiere decir que tal vez no sea hermosa, tal vez la forma de ver yo o mi expectativa de Athena era tal vez otra persona, pero la chica es muy bonita, es muy hermosa. Vi un poquito de su actuación, creo que lo puede hacer bien, por eso creo que le debemos dar el beneficio de la duda, y tal vez yo estoy siendo muy muy exigente con la parte de Athena, que esperaba todavía algo todavía más espectacular, y lo digo con respeto porque la chica es espectacular, está muy muy bonita y me parece muy carismática. Entonces, creo que veremos por fin a esta Athena un poco más dinámica. Algo importante que debemos de tener en cuenta es que aparentemente no vamos a ver a Hyoga, no vamos a ver a Shiryu y no vamos a ver a Shun, por lo que podemos entender que tal vez no van a aparecer en esta película. ¿Y por qué lo puedo interpretar de esta forma? Porque tengo entendido que Sony y Toei quieren hacer 6 películas de esta saga. Imagínense 6 live action de Saint Seiya. Entonces, lo que estoy entendiendo o imaginando es que en esta película solamente va a girar en torno de Athena, de Ikki y de Seiya, que son como los principales personajes de Saint Seiya en la parte de los Caballeros de Bronce. Entonces, yo creo que tal vez en la segunda película veríamos a los otros Caballeros de Bronce. Y esto me lleva a imaginar de qué trataría el guión. De lo que voy entendiendo, el guión trataría, y lógicamente es algo que yo solamente estoy imaginando y después puede ser que no pase lo que estoy diciendo. Yo estoy imaginando que Athena y Seiya pues se van a conocer, va a aparecer Mitsumasa Kido, que va a ser, creo, interpretado por Sean Bean, un actor que apareció en Juegos de Tronos y en la película del Señor de los Anillos, y creo que la trama sería la siguiente: Masami Kurumada va a estar reclutando caballeros de bronce, va a ir por lo que sería Seiya de Pegaso y le va a pedir que se una a él para proteger a Saori o a Athena. Y creo que
vamos a tener en esta primera película de villano al ave fénix. ¿Por qué lo digo? Porque va a aparecer una actriz que me gusta mucho, que es Fan Jansen, que hizo o interpretó a Jean Grey en la trilogía de X-Men de los años 90 o finales de los 90 o de principios de los 2000 hacia la fecha. Fue una trilogía que me encantó mucho y sobre todo la participación de Fan Jansen. Tengo que admitir que no solamente Wolverine se enamoró de ella, sino yo también. Me encantó la actriz en ese momento. Lógicamente ya han pasado sus mejores años, pero sigue muy, muy hermosa la actriz. Y yo la vi en el detrás de cámaras vestida de negro. Entonces yo pienso que ella va a ser la villana en esta primera película. Lógicamente esa villana va a tratar de matar a Athena y uno de sus subordinados sería el ave fénix. Sabemos que el fénix en su momento, en primera instancia, estaba como villano, por llamarle de alguna forma. Luego ya sabemos lo que tenía traumas de la muerte de Esmeralda y de su entrenamiento en la isla de la Reina Muerte. Pero entonces yo entiendo que Fan Jansen va a ser una diosa, no sabemos cuál. Yo creo que va a ser una diosa que nos tienen oculto cuál sería el papel de ella. No sabemos cuál será su papel, pero sabemos que va a aparecer en la película. Entonces yo digo que es una diosa malvada, como Eris, como Némesis, como Artemisa, no sé quién vaya a ser, pero va a ser una diosa malvada y lógicamente uno de sus subordinados va a ser el ave fénix. Y yo creo que la historia será así: van a querer matar a Athena. Yo creo que vamos a ver unas peleas espectaculares entre Ikki y Seiya. Por cierto, Seiya, pues hablando y aprovechando que estoy hablando de Seiya, se va a ser interpretado por un actor que se llama Mankenju Arata. Este actor es muy popular en Japón, ya ha participado en otros live action y en otras películas de acción, por lo cual los actores creo que también van a estar a la altura de las expectativas. Por ejemplo, Mankenju Arata ha estado en películas como Runouri Kenshin, que fue otro live action de Samurai X, que ese live action está increíble, me gustaron todas las películas, se lo recomiendo. Y va a estar también Diego Tinoco. Este es un actor joven de origen mexicano, va a estar representado México por este actor y sobre todo con uno de los personajes más queridos de la serie, como es Ikki el ave fénix. Entonces yo he visto poco también de este actor, pero se ve que le mete bastante a las pesas. Vi un poquito de su actuación, no es malo, también tiene su carisma, me parece como también muy carismático. Yo creo que los tres son muy carismáticos, tanto Athena y Seiya y el que va a interpretar a Ikki. Creo que los tres chicos son muy carismáticos. La chica que va a interpretar a Athena es Madison Iceman o Iceman. Y creo que los tres tienen mucho carisma. Creo que son buenos y le darán un plus a la serie. Y con respecto al director, el director que revisé que va a dirigir esta película, me parece un director creativo, un director nuevo. Entonces creo que no vamos a ver la misma fórmula. Creo que podríamos ver otro tipo de trama, otro tipo de dirección, otro tipo de escenas, que eso le va a enriquecer a Saint Seiya. Como les dije, no esperemos lo clásico, Athena llorando, Seiya llorando, etc. Creo que esto va a ser más de acción, sin perder el toque de Saint Seiya, sino una historia alterna con mucha acción, que me parece va a ser muy productivo para la serie. El director se llama Thomas Bajinski, o Bajinski, no sé cómo se deletree, o con, perdón, cómo se pronuncie. Entonces también vamos a tener, pues yo creo, algo innovador en esta parte de la dirección. Algo que también me genera mucha expectación es el director de peleas o coreografías de peleas. Este director trabajó en la película Shang-Chi de Marvel y tiene muy buenas peleas esa película. Ya ha trabajado en otras películas, ha trabajado con Jackie Chan, ha trabajado con
con otros actores y otras películas de acción que tienen muy buenas escenas de peleas. Entonces creo que por peleas no va a faltar o no nos va a quedar a deber la película. Entonces también yo creo que va a ser muy interesante ver qué tipo de peleas van a tener en esta primera película. Si tú viste Shang-Chi, imagino que verás o viste que hubo peleas graciosas como estilo Jackie Chan, si tú viste alguna vez peleas de Jackie Chan. Y lo que decía en mi video anterior es que creo que esta vez sí no nos van a regalar. Afortunadamente no vamos a tener un Dragon Ball Evolution. Quien vio esa película ya hace años, yo ya soy de la vieja escuela y ya de repente ya pasaron varios años, ¿no? El tiempo pasa increíblemente y cruelmente. Ya pasaron varios años desde esa película que la quisieron occidentalizar, pero fue un gran error, realmente fue un gran, pues gran fiasco, por llamarle de alguna forma. Sí decepcionó mucho porque todos esperábamos una gran producción y quisieron como hacer como un Goku güerito de ojos verdes y no funcionó para nada, aparte de que se veían muy feos los efectos especiales. Afortunadamente creo que esta película va a contar con muy buenos efectos especiales. Interviene Toei y Sony. Lógicamente la inversión y proyectar a 6 películas esta saga es porque realmente quieren hacer algo de calidad, algo bueno, y que encontraron pues un nicho de mercado que les puede generar ingresos muy buenos. Entonces yo creo que no va a ser cualquier cosa, creo que sí le van a tener, le van a meter empeño, lo van a cuidar y le van a meter presupuesto. Ya vi el detrás de cámaras, es alentador, creo que pues parece que va a estar con mucha acción, con mucha dinámica. Entonces platicaré qué me pareció una vez que se estrene. Ya falta poquito, ya es en el 2023, ahorita no tengo claro cuándo se va a estrenar, pero sabemos que se va a estrenar en el 2023. Y chicos, si la película es muy buena, hay que apoyarla. Lleven a sus amigos, a su novia, a sus hermanos, a quien sea, recomiéndenla. Lógicamente, solo si es muy buena o si es buena, para que nuestra serie siga trayéndonos nuevos proyectos. Decía en mi video anterior, que puedes consultar y te invito a verlo, sobre esta película, que a veces esperamos muchas cosas de los nuevos proyectos, como Leyenda del Santuario. No estuvo fea Leyenda del Santuario, que también tengo un video y te invito a verlo, pero no cumplió lo que queríamos. Y bueno, ya platiqué un poquito por qué no cumplió en ese video. Luego Omega también fue dirigido para otro tipo de público más actual, y lógicamente yo lo estoy viendo con ojos de seguidor de la vieja escuela, pero aún así como que Omega sí tuvo sus cosas buenas, pero no alcanzó a cubrir muchas expectativas, aunque a muchos les gustó. También tengo un video acerca de Omega. Y pues Santia Show, de esa no he hecho video y también voy a hacer un video. Santia Show tampoco, la animación o el anime que hicieron, no. Entonces pues también esperábamos algo mejor y no cumplió de por completo las expectativas. Y lo que realmente donde sí la regaron fue en Night of the Zodiac para Netflix, donde convirtieron a Sean hombre en Sean mujer. Eso sí fue lo peor, eso sí fue imperdonable. Y rogamos que si va a aparecer Sean en esta saga, por favor no vayan a convertirlo en mujer, es lo que les ruego. Entonces, si no llegan a aparecer todos los Caballeros de Bronce y esta película llega a ser muy buena, imagínense la segunda película ya con los 5 Caballeros de Bronce peleando. No sé si sería contra los Caballeros Dorados. Yo sé que todos queremos a los Caballeros Dorados y son los más populares, pero no le vendría mal a la serie o a la franquicia que trajeran personajes nuevos, dioses nuevos, villanos nuevos, y ya no caigamos en lo rutinario y, como he dicho, en la fórmula que siempre funciona, en la básica y en la que ya se encasilló Saint Seiya.
la vieja confiable, como siempre digo yo. Y hay que explorar, hay que dar oportunidad, lógicamente, esperando que también no se vaya por otra parte o se pierda la esencia de Saint Seiya, que esa es la que no se debe de perder y siempre en todos los proyectos se debe de cuidar. Y por qué no darle un toque de pues esa parte occidental, tal vez cómica, tal vez en la parte de peleas, tal vez en la parte graciosa, pero siempre conservando una esencia de nuestro anime consentido, Saint Seiya. Y bueno, pues hasta aquí llegó mi podcast. Este tipo de podcast o reseñas las hago así muy rápido, porque si no perdería mucho tiempo y no podría hablar de todo lo que quiero hablar. Nos veremos en un siguiente análisis, podcast, como le quieras llamar. Yo fui el Mago Azul. Hasta luego.